Si bien Hive ha logrado éxitos significativos con sus grupos de chicas, también hay una buena cantidad de experiencias turbulentas que llaman la atención, ya que su primer grupo, Glam, el cual debutó bajo Beat Hit, antes de convertirse en Hive, ellas estaban formadas por cinco integrantes y el grupo hizo su debut oficial en 2012. Sin embargo, en 2014, el actor Lee Byung-hoon denunció a la policía que estaba siendo chantajeado por dos mujeres y una de ellas era Dahee, miembro de Glam. Después de la investigación, la idol femenina fue suspendida por dos años. Sin embargo, después, Beat Heat y Source Music disolvieron oficialmente al grupo. Después de su escándalo y el destacado éxito de BTS, Beat Hit se centró completamente en los grupos de idols masculinos, por lo cual no debutó a más grupos de chicas. Más tarde Hive adquirió algunas compañías y debutó con algunos grupos de chicas como Les Seraphim, las cuales debutaron en 2022 bajo la filial de Source Music. Sin embargo, a menos de un mes después de su debut, la miembro Kim Garam se convirtió en el centro de la controversia por estar involucrada en acusaciones de violencia escolar. Muchas publicaciones en comunidades en línea acusaron a la idol femenina de ser una acosadora durante sus días escolares, diciendo que intimidaba a sus compañeros de clase, bebía alcohol y fumaba. En respuesta, Source Music afirmó que King Aram era una víctima e incluso trató de proteger a su amiga contra el acoso escolar. Al mismo tiempo, la idol femenina detuvo temporalmente sus actividades en medio de fuertes críticas públicas. Aunque el público no creyó en las afirmaciones de Source Music y Garam finalmente dejó Le Serafim, no fue hasta después de su salida de Les Serafim que King Garam finalmente habló sobre su propio escándalo de violencia escolar. En consecuencia las acusaciones de violencia escolar contra Garam se consideraron en su mayoría más un conflicto entre estudiantes que bullying. Aún así Garam y Le Serafim sufrieron un duro golpe a su imagen. Y si bien Les Serafim ha tenido éxitos significativos desde entonces, recientemente volvieron a caer en las críticas por su presentación en Coachella, en particular debido a su falta de habilidades para cantar en vivo, llamándolas sordas, sin talento y arrogantes, aunque Les Serafim se han redimido de alguna manera en la segunda semana de Coachella. Sin embargo, el grupo de chicas todavía tiene un largo camino por recorrer, antes de poder deshacerse de su imagen sin talento, y recientemente New Jeans y Ailith, los grupos de chicas de Hive, se convirtieron en el último tema de controversia después de que Min Hyin, la directora ejecutiva de la agencia acusó a Ailith de copiar a New Jeans. Al mismo tiempo, Min Jin también fue acusada de robar información confidencial, secretos comerciales e incluso filtrar información personal de los artistas de Hive, esto para generar críticas públicas hacia Hive, todo para asegurar la independencia de Ador. Estas acciones han provocado fuertes críticas tanto hacia New Jeans como Eilith, especialmente cuando Min Hi Jin incluso mencionó a otros artistas como 5050, Rice, 24-7 Widows e incluso BTS en sus afirmaciones. Como resultado, también comenzaron a surgir acusaciones contra New Jeans y Ailee, con New Jeans siendo acusadas de copiar a un grupo de chicas japonés, y la mala actuación en core de Eyelid volvió a surgir. Parece que cada grupo de chicas que han debutado bajo Hive han generado controversias e incluso consecuencias perjudiciales para el sello. Esto ha planteado dudas sobre si Hive está realmente maldito cuando se trata de grupos de chicas.